cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Susana González rompe el silencio y revela si le quitó o no el esposo a Itatí. Muchos consideraron que Eduardo Santamaría le fue infiel a Itatí cuando se involucró con Susana. Hace unos años la actriz Susana González se envolvió en un escándalo amoroso luego de relacionarse con el actor Eduardo Santamarina, quien se encontraba casado en ese momento con la villana de las telenovelas Itatí Cantoral. Aunque el romance no fue bien visto por muchos ya que consideraron que Santamarina le fue infiel a Cantoral, mientras se encontraba casados el actor dijo a la prensa que jamás le fue infiel a la madre de sus hijos. La relación entre ambos duró 4 años, pues al final los dos decidieron terminar la relación por distintos proyectos y planes de vida. A pesar de que ya pasaron algunos años de este drama en el mundo del espectáculo, Susana nuevamente fue confrontada por el programa Suelta la Sopa, donde una vez por todas rompió el silencio sobre aquel amorío que sostuvo con Eduardo. En entrevista comentó: "Siento que eso ya pasó y podría decir yo tantas cosas que de hecho tú la sabes, porque otras personas la han dicho, pero siento que ya ni siquiera para mí es el momento de decirlo. Muchas veces no interesan los hechos, sino la historia que puedes contar". Fueron las palabras de la aventurera, quien se mostró tranquila a hablar de su pasado, y sin pelos en la lengua recalcó lo que ha dicho Eduardo Santamarina en varias entrevistas, que él jamás engañó a Itatí ya que, cuando ambos se involucraron ella no estaba con ella, a lo que Susana afirmó: "Eso es verdad". Cabe mencionar que Eduardo Santamarina tiene una relación de 9 años con Mayrin Villanueva, en donde ha formado una gran familia y es considerada una de las parejas más sólidas de la televisión. Suscríbete para más videos.